Todo tiene su límite y su espasmo, su propio vuelo y su magnetismo. Las voces de los negros, indígenas y mestizos, se elevan para evitar caer derretidos en los calderos de la miel ardiente, olvidados en el socavón de las mitas o eternamente atados a los obrajes. Somos un pueblo que ha convertido el tronco de los árboles en la música más ardiente del planeta y del páramo el lugar de la permanente resistencia. Fernando de Aquilema, Alonso de Illescas, Quiruba, cuestionaron el orden colonial y fueron poderosos en sus sueños y en sus reclamos. Osados disputadores de la razón ante la cruel realidad que legitimaba la segregación. Arcoíris multicultural, con la misma pasión y los mismos sueños, hemos construido este Ecuador, alimentados por el magma ardiente de sus volcanes y la paciencia del agua que rompe la roca más dura. Caudales impetuosos que buscan el mar, brazos e ilusiones que configuran el futuro, cobijados por el horizonte de una bandera roja que guiará siempre el sentido de la lucha hasta tener el destino en nuestras propias manos. Desde las desembocaduras de los ríos hasta las más altas cumbres, país mineral, construiremos una nueva razón que combine nuestra raíz solar con la pasión de nuestros más arriesgados sueños. Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo.